17 de febrero de 2014, faltan poquitos días para Mobile World Congress y ya estamos conociendo los nuevos dispositivos que se venderán este año. Bienvenidos a Oh My Geek Express. Samsung presentó en Corea del Sur un nuevo integrante a la familia de teléfonos inteligentes Galaxy. Se trata del Galaxy Core Advance, un teléfono con Android Jelly Beam en el cual contará con botones físicos para la navegación principal del teléfono, además de una interfaz basada en menús simples e imágenes de mayor tamaño. Sin duda, un producto que apunta a usuarios que no están acostumbrados a utilizar un teléfono inteligente. Contará con pantalla de 4.7 pulgadas y estará disponible en colores azul y perla. Para mañana martes saldrá a la venta este dispositivo en Corea del Sur, pero lamentablemente para el resto de los países aún no se conoce una fecha de lanzamiento. A modo de evitar spam o aplicaciones maliciosas, Apple y Google decidieron no aceptar ninguna app que contenga el nombre Flappy en su título. Esto se debe a la retirada del videojuego Flappy Bird por parte de su creador Dong Yoon, lo que ha generado una ola de otras aplicaciones falsas o que solo pretenden propagar publicidad indeseada. ¿Quién se dio cuenta de esto? Ken Carpenter de MindJuice Media, quien recibió un rechazo por parte de la App Store de Apple a su juego Flappy Dragon por intentar hacerse pasar como una aplicación popular que contenía un contenido falso y fraudulento y buscaba confundir a los usuarios. Si bien esto ha sido reportado solo por desarrolladores de aplicaciones, ninguna de las tiendas ha emitido un comunicado oficial respecto a esta prohibición. Un estudio encargado por HTC y hecho por Future Horizon relata el cómo sería el fútbol dentro de los próximos 50 años. En dicho informe se dice que habrá cámaras en la ropa o incluso sensores para quienes vean un partido se sientan como si estuviesen en el campo de juego. El estudio, en aspectos generales, predice 30 formas diferentes de cómo podría mutar el fútbol en el 2060, mencionando, además de lo que ya dije, que existirían robots jugadores o partidos simulados 100% en un 3D tan real que sería imperceptible. En otras palabras, la absoluta digitalización del balompié sin la intervención humana. Otra cosa que vaticina este estudio a mediano plazo es que de aquí a 15 años más habrán robots tipo insecto para dar ángulos de visiones más in situ dentro de un partido. Nos vemos el próximo miércoles. Suscríbanse a nuestro canal y visiten ohmygeek.net para ver este y todos los capítulos de Oh My Geek Express. Au revoir.